I ara m'agradaria presentar-vos a eh, Antonio Cancelo, que és expresident, com dèiem abans, de Mondragón, Corporació Cooperativa i fundador també d'Eroski. De El senyor Cancelo és expert en gestió d'empreses i cooperatives. La difusió de les seves idees i del seu pensament empresarial serveix de guia per a totes aquelles persones que assumeixen reptes emprenedors, tant de bo esperem que sigui així, també per a vosaltres, tant en cooperatives com en empreses acollides en altres tipus de figures jurídiques i esperem, com deia, que també serveixin d'inspiració per a vosaltres. Us deixo amb el senyor Antonio Cancelo. Moltes gràcies. El senyor Cancelo, que té molta experiència en això de parlar en públic i en expressar les seves idees de la manera més bé possible, també m'ha dit que si us ve de gust quan acabi, si voleu participar d'alguna manera, no tenim gaire temps, però si voleu fer alguna intervenció, Ella estará encantada también de, de escuchar las vuestras ideas, preguntas, etc. ¿De acuerdo? Pero de momento, todo suyo. Muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, permitirme que os saludo a, todo, a todos aquellos que no voy a poder hacerlo a título individual, que es lo que realmente me gustaría. Eh, quiero agradecer a la Fundación Cataluña La Pedrera por esta invitación que me ha cruzado y que acepto con mucho entusiasmo. No es la primera vez que tengo la ocasión de estar con la Fundación y ahora mismo, creo que tres años más tarde, he eh, descubierto en el viaje de camino hacia aquí que estos tres años no han sido un balde, que han avanzado mucho, que han hecho muchas cosas y que hay cada vez más personas implicadas. Se me ha encomendado una reflexión sobre la relación entre empresa y territorio, y a ello me voy a dedicar durante estos 45 minutos, eh, partiendo de algo que me parece elemental. Como nos pasa habitualmente con aquellas relaciones que mantenemos con lo más cercano y con lo más próximo, lo asumimos como algo ordinario. Y no hagamos de entender qué es lo que pasa. Lo damos por hecho y las cosas que se dan por hecho sin reflexión acaban perdiendo el sentido que realmente tienen. Eh, pues mirad, a mí me parece que la empresa es el elemento crucial y básico de la construcción de una sociedad. Y prefiero empezar haciendo una afirmación dramática y sin ambajes. Para luego explicar por qué lo creo así. El, solamente la salud de las empresas, un tejido empresarial fuerte, potente, eh, competitivo, rentable, permite que haya una sociedad con recursos, con posibilidades, con capacidad de desarrollo, con contribución a la formación, a la investigación, etcétera, etcétera. Territorio y empresa son dos realidades que interaccionan entre sí y que del buen funcionamiento de esa interacción se deriva el resultado final de una sociedad más avanzada, de mayor progreso o menos avanzada. Hacer un desarrollo pormenorizado nos llevaría demasiado tiempo y voy a, he decidido... Eh, que prevalezca el criterio de dar una serie de mensajes cortos, breves y rotundos que nos permitan reflexionar después más que profundizar en cada una de las áreas. Pero voy a intentar hacer una reflexión rápida sobre lo que la empresa aporta en términos de creación de riqueza, de generación de empleo, de innovación empresarial y social, fortalecimiento de la aportación como escuela de valores en la formación y el conocimiento y en la atractividad del territorio. Evidentemente que pasaré con rapidez, digo, por todo ello. Creación de riqueza. ¿Hay algún otro agente más significativo que la empresa en la creación de riqueza? Personalmente no soy capaz de encontrarlo. Porque de la empresa no solamente dependen los recursos privados, es que también dependen los recursos públicos. Es de aquí una cosa la más de curiosa, que generalmente los ciudadanos, cuando pensamos los recursos públicos, pensamos siempre en términos de destino, nunca en términos de origen. Y claro, nuestras necesidades son infinitas. Es decir, siempre reivindicamos gasto, pero no reivindicamos con la misma fuerza y con la misma energía generación. Pero evidentemente no hay gasto si no hay generación. Vamos a ver, pensad, ¿de dónde provienen los recursos públicos? Por simplificarlo, hay tres fuentes básicas. La primera es del IRPF. ¿Y el IRPF qué es? Lo que se contribuye a las arcas públicas a través de la creación, la re, eh, obtención de salarios. Pero para que haya salarios tiene que haber empleo. De manera que haya una correlación directa entre la mayor o menor incorporación a las arcas públicas vía el IRPF. Pero la segunda fuente de incorporación de recursos es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Para ello hacen falta que haya transacciones comerciales. Para que haya transacciones comerciales tiene que haber rentas. Si no hay rentas no se puede comprar ni vender. Entonces, el segundo elemento de dotación de los recursos públicos proviene precisamente también de la actividad empresarial. El tercero, pero ya a muchas distancias, es el impuesto de sociedades. Pero para que haya impuesto de sociedades tiene que haber empresas rentables. No se pagan impuestos si se pierde dinero. Fijaros cómo simplemente desde la vía de la obtención de los recursos aparece precisamente como elemento determinante la existencia de un tejido empresarial eficiente, porque si no, no habría servicios públicos, y estamos hablando de cosas tan importantes como la sanidad, la educación, la seguridad, etcétera fijaros el papel que juega en la aportación de recursos, la existencia de un tejido empresarial de mayor entidad. De la distribución del valor añadido que crean las empresas y de su política de retribuciones se deriva una sociedad más o menos igualitaria. Claro, aquí, eh, ciertamente, la mayor parte de la gente que está, eh, creo que estáis comprometidas en el mundo de la economía social y todavía en la economía social eh, se ve con mayor eh, incidencia cómo se apaisan las rentas en función de las políticas retributivas. Pero la política retributiva de las empresas es determinante para que tengamos una sociedad más o menos equitativa. Es decir, solamente desde esta perspectiva se podría afirmar que el estado de bienestar solamente es posible con un tejido empresarial potente. Si analizamos el segundo de los puntos, creación de empleo. Eh, no hay que hacer mucho énfasis ¿no? en el papel que juega la empresa en la creación de empleo. Es tan evidente que... No hace falta eh, argumentarlo. Pero del número de empleos y de las características del empleo depende el nivel de vida de una sociedad. ¿Qué ocurre cuando hay un alto nivel de empleo? Pues hay mayor contribución a las arcas públicas, hay un incremento del consumo, hay mejores niveles de formación. Porque hay mayor acceso a los medios de formación, hay una mayor demanda de bienes culturales, hay una correlación entre la demanda de bienes culturales y la capacidad de recursos que tiene una sociedad, hay un proyecto de vida digno para los ciudadanos, hay más ahorro, si hay más rentas, hay más ahorro, y si hay más ahorro, hay más inversión. Es decir, estamos dentro del llamado círculo virtuoso. ¿Y qué ocurre en sentido contrario? Pues que en general hay inestabilidad social, hay desesperanza en los ciudadanos, por una nada más dramático que no tener una posibilidad de aportar a la sociedad y recibir a cambio algo que se necesita para vivir. Mayor nivel de pobreza. El otro día se ha publicado el índice de pobreza de, de las comunidades autónomas y, por suerte, pues, uh, Guipúzcoa aparecía como el nivel más bajo, con un 5% de pobreza. Pues a mí me enorgullece ser partícipe de una sociedad en la que el nivel de pobreza es muy bajo. Hay grandes capas de la población que no tienen acceso a mejorar su nivel de vida y, por tanto, tienen dificultades para su progreso individual y desde luego para su progreso familiar. Es decir, en este segundo caso, ¿dónde estamos? No estamos en el círculo eh, virtuoso, estamos en el círculo vicioso. Ya veis lo importante que es desde estas dos perspectivas la aportación que hacen las empresas. Pero si vamos al campo de la innovación social y empresarial, la empresa es un ser vivo. Como ser vivo tiene sus etapas. Nace, crece, se desarrolla. Si tiene buena capacidad, continúa desarrollándose, pero generalmente también alcanza un cénit y puede comenzar un declive. Y la empresa que permanece es aquella que tiene capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, igual que ha pasado con las especies. Los que se adaptan permanecen y los que no sucumben. Hay una imagen que yo he utilizado con alguna frecuencia y es que si tenéis curiosidad y un día visitáis el cementerio de las empresas, que existe, ¿eh? Os lo aseguro, veréis como el epitafio de todas las lápidas es el mismo murió por falta de adaptación. Entonces hay una necesidad de adaptación permanente a los cambios que se van produciendo. Y no se puede rechazarlos, esos cambios del entorno, ni disfrazarlos con literatura barata, que en el fondo viene a decir, hombre sí, pero eso es para otros, eso no nos afecta a nosotros, porque nosotros estamos en un sector diferente. Mala cosa cuando se empieza a argumentar desde esa perspectiva. Y no hace falta enumerar lo que todo el mundo sabe. ¿Qué viene? ¿Qué viene a corto plazo? Yo sé que estamos en un mundo en cambio. Lo he sabido desde que nací. Bueno, probablemente desde que cumplí cuatro o cinco años. De manera que lo he repetido tantas veces en los documentos que he elaborado que me hastía volver a decir lo mismo. Solo que lo que pasa es que el cambio en que estamos ahora es de mucha más profundidad, de mucho más calado y más vertiginoso. No voy a insistir en ello, pero pensad, la robótica, la inteligencia artificial, los nuevos materiales, es impresionante los cambios que se están produciendo a ritmos acelerados. Eh, la fabricación por adición en lugar de por sustracción, que es un cambio radical y profundo que está encima, que ya se está produciendo. El todo conectado. Etcétera, etcétera, y hay que aceptar algo que nos cuesta mucho, y es que las empresas son siempre proyectos inacabados. El que piense que ya ha llegado al CENIT, ese ha llegado al declive, y no haría más que ver lo que ha pasado con la historia. Cuando una sociedad ha triunfado, ha tenido un desarrollo impresionante, ha creído ya en el cenit total, ha empezado el declive. Y generalmente porque había unos bárbaros al lado que tenían menos conocimiento, que tenían más empuje. De manera que eso pasa también en el mundo de las empresas. Los mayores éxitos de las empresas son aquellas que tienen adaptador, capacidad de adaptación al cambio que se está produciendo en el entorno. Claro, estar dispuesto al cambio no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y tenemos una capacidad de defensa para rechazar el cambio verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque sustituir lo conocido por lo desconocido genera miedo, genera conflicto, eh, nos sentimos inseguros. Basta que un día salgamos de casa y esté la calle cerrada porque está en obras para que de pronto nos despistemos y ahora. ¿Por dónde? ¿Cómo? Es decir, nos cuesta asumir el cambio. De ahí que haya mucha gente que siempre se acoja a historias pasadas para justificar el por qué no al cambio. Hombre, siempre lo hemos hecho así. Claro, pues porque siempre lo hemos hecho así tenemos que cambiar. Eh, la nostalgia con la que generalmente se contempla el pasado, ¿sabéis realmente a qué responde? Al temor por la juventud que perdemos. No es más que eso. Nos da pánico que la vida avance, que la vida progrese. Y da igual, la vida no es pregunta, sigue su propio camino. Al ver la juventud que huye, se magnifican las aportaciones del tiempo que fue. Y es mentira. Cuando se glorifica al pasado, se comete una transgresión de la historia y de la razonabilidad. El pasado no fue mejor. Si algo se puede decir del pasado es que fue peor. Yo recuerdo dos breves historias, una profesional y otra familiar. Eh, un día una persona muy querida para mí, eh, nos encontramos el día cuando íbamos al comedor y me coge así por el hombro con todo afecto y me dice, uy Antonio, es que esto ya no es lo que era. Y me salió del alma decirle, menos mal, ¿no? Las cosas no hacen para quedarse. ¿Qué pensaríamos de un niño recién nacido que se niega a crecer? ¿Es un monstruo, no? Un día en mi casa, una de nuestras nietas tenía como cuatro años, era una niña muy mona, muy cariñosa, y mi mujer viéndola dice. Ay, Naira, cariño, no crezcas. Y la niña con cuatro años le dijo: Amona, abuela, si siempre voy a ser Naira. Y el malvado de su marido que estaba al lado le dijo: Ay, a haberle dado ejemplo. Aceptar la realidad como es o como se avecina y no como desearíamos que fuera no es fácil, pero es absolutamente imprescindible. puede que no nos guste, pero da igual. y los cambios de entidad en las empresas deberían de hacerse no cuando llega la crisis, es cuando todo el mundo entiende que hay que cambiar. no, porque entonces sabéis cuál es la solución. la única solución es quirúrgica. y cuando sale, uno sale del quirófano, siempre le falta algo. Las grandes decisiones de cambio hay que hacerlas en la época de éxito, cuando todo va bien. Y entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué cambiar si todo nos va bien? Yo, para que nos siga yendo bien. Claro que eso supone que hace falta un liderazgo importante para convencer a los que están tan a gusto de que si seguimos estando tan a gusto, podemos acabar estrellándonos. Y hay que vencer el temblor que produce el éxito. Porque hay drogas muy adictivas, pero yo no he conocido ninguna más adictiva que el éxito. Y el éxito, por su propia definición, es temporal, por tanto pasajero. Se acaba, se agota. Y convencer en esos momentos de que hay que hacer el cambio pues, exige mucho esfuerzo, sacrificio, mucha capacidad de convicción. La ciencia, claro que sigue siendo válido que las decisiones que se adoptan en tiempo oportuno, es decir, cuando todo va bien, son las mejores decisiones. Hay un proverbio chino que dice que si tienes que cambiar el tejado de tu casa, procura hacerlo un día que no llueva. Pues eso vale también para las empresas. Tiene que ser exactamente cuando deje de llover, cuando estemos con climatología favorable, entonces es cuando podemos hacer los desarrollos y los cambios que necesitamos. Un objetivo de transformar la cultura, eh, a través de la cultura, las resistencias al cambio y sustituirlo por la búsqueda permanente, eso es lo más extraordinario que se puede hacer en el mundo de la empresa. A mi parecer, hay... Dos impulsos básicos que han dirigido el progreso de la humanidad. Estas dos pulsiones son la curiosidad y el temor. La curiosidad incita a buscar. El temor dice cuidado. Y no es... La paradoja nunca se resuelve eliminando ninguno de los términos, sino equilibrándolos. Pero si no hubiera sido porque la curiosidad ha triunfado sobre el temor, la humanidad no hubiera progresado. Un día se me ocurrió una parábola, no sé si tiene algo que ver con la realidad o no, y pensé cuál fue la imagen en la que se descubrió un elemento tan fundamental para el progreso de la humanidad como el fuego. Y me imaginé una tribu con unas lanzas que no eran más que unos palos afilados. De, eh, buscando alimento en el campo y de pronto hay una gran tormenta, cae un rayo e incendia un árbol. La tribu coge enseguida y se da la vuelta y escapa, porque es algo desconocido, le causa temor, pero hay uno que se retrasa un poco y con todo el temor del mundo lo vence la curiosidad y se acerca al árbol incendiado. Y con la lanza intenta apagarlo, con lo que no hace más que incrementar el fuego porque le inyecta oxígeno. Y se le prende la lanza. Y vuelve donde la tribu con la lanza encendida. Y ahí está. Si alguien no hubiera vencido el temor que le producía el fuego, seguramente el fuego hubiera costado muchísimo más tiempo el que se hubiese descubierto. Así se construye la historia. Cuando se pierde la curiosidad, comienza la decadencia. A ver, que tengo un lío aquí de páginas y tengo que volver. Sí. Fortalecimiento de la participación. Veréis. La empresa se encuentra en un entorno diferente, distinto, como decíamos. El elemento clave para mí de cambio radica en que si la riqueza de un territorio dependía antes del azar, pues que han encontrado petróleo, que hay una climatología favorable y un terreno productivo, eran los elementos claves que constituían la riqueza. Eso se ha transformado. Hoy la riqueza radica en el conocimiento. Y este cambio de paradigma es determinante porque además produce esperanza. Porque si estás en un terreno que no es favorable, a ver cómo te defiendes, ¿no? ¿Qué haces? Este cambio de paradigma obliga a emigrar la gestión desde los pronunciamientos clásicos o los modelos más tradicionales hacia nuevos modelos. Para significarlo de manera muy breve y espero que rotunda. El modelo tradicional es en la empresa unos pocos piensan y los demás ejecutan. Ese es el modelo tradicional de empresa. Y me da igual cuál sea su formulación jurídica. ¿eh? Me da igual que sea cooperativa, fundación, sociedad anónima. Ese es el modelo tradicional. Claro, el modelo nuevo no vale. Este modelo tradicional no vale para la nueva realidad. ¿Y cuál es el modelo nuevo? Es aquel en el que todos piensan, todos emprenden, todos toman decisiones, todos controlan el resultado de las decisiones que han adoptado y corrigen las desviaciones que se producen. Este es el problema. ¿Cómo hacer ese cambio? Desperdiciar la inteligencia, la creatividad, la capacidad de comprensión, de compromiso, de entusiasmo de todas las personas solamente tiene un adjetivo, despilfarro. Y no estamos para despilfarrar la riqueza de la empresa. ¿Cómo concibo yo esta empresa de futuro? Una frase gráfica sería un conjunto de cerebros en evolución. Eso es una empresa. Y no quiero desperdiciar ni una sola neurona. Quiero utilizar todas las capacidades que existen dentro de la empresa. En la empresa nueva se trabaja compartiendo, debatiendo opciones y optando, y por tanto rechazando una organización más horizontal, menos departamental y más fundada en los procesos. Y donde se aplique un principio de delegación que no tiene nada que ver con el histórico, que yo denomino delegación invertida. ¿Cuál es el proceso de delegación histórico? Alguien tiene el poder, seguramente porque es, los espíritus se lo han encomendado, y como es muy generoso, lo comparte. No, el proceso de delegación que hace falta en las empresas hoy modernas es al revés. Se empieza desde la parte más baja y todo lo que se puede hacer a ese nivel no se eleva al otro nivel. Y mira por dónde aplicando este modelo de pronto resolvemos uno de los problemas con los que yo me encuentro permanentemente cuando estoy con la gente que está en el mundo directivo de las empresas. Dice, oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a pensar? ¿A pensar? ¿Cuánto tiempo reflexionar? ¿Reflexionar? Es que el día a día nos come y amigo el día a día te come porque no sabes dirigir porque tú crees que dirigir es mandar deja que los demás hagan lo que pueden hacer y lo que saben hacer y verás cómo tienes tiempo ay este principio es difícil de aplicar pero os juro que desde la perspectiva directiva es enormemente enriquecedor porque más satisfacción que produce el hecho de que tus colaboradores progresen, yo no sé si puede haber otro tipo de satisfacción mayor. Dice, escuela de valores. Si realmente las empresas funcionan con este modelo que he pergeñado, las personas en ese desarrollo asumen valores. Que no solamente se quedan a título personal o dentro de la empresa, sino que luego los trasladan al exterior, a otras esferas de su vida, impregnando, impregnando de positividad su actuación en la sociedad. Fijaros, por ejemplo, si en esa empresa interiorizan el valor del cambio, la pasión por la búsqueda, la construcción del futuro. Eso lo trasladarán luego al seno de su familia, en su grupo de amigos, en los colegios, en los clubes deportivos, en los clubes de tenis, en todas partes. Fortaleciendo de esta manera el tejido social y las instituciones. Hay que transformar la cultura de las resistencias al cambio en pasión por la búsqueda. Es lo que va a permitir realizar un cambio no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo social. Hay que aceptar que la solución a los problemas se plantean siempre en términos de alternativas y que la alternativa tiene una gran dificultad. Y es que al elegir se rechaza y se elige una de entre 20 posibilidades y produce un dolor infinito rechazar 19 para quedarse con una. Pero no hay alternativa comprenderán el valor del tiempo y que las buenas decisiones no son las que son acertadas, sino las que se toman cuando hay que tomarlas. Porque una decisión dilatada en el tiempo, por buena que resulte teóricamente, puede ser insuficiente. Conocerán la debilidad del individualismo y la fortaleza de la colaboración. Solos no podemos nada. Tenemos que unirnos unos a otros. Aprenderán a escuchar, a manifestar su opinión razonadamente. Se crearán líderes dentro de la empresa capaces de dirigir proyectos que luego replicarán en otros comportamientos sociales. Formación y conocimiento. Los conocimientos, todo el mundo sabe que son imprescindibles, que son determinantes y que los conocimientos todos tienen fecha de caducidad. Otro drama, ¿cuánto dura el conocimiento de un recién licenciado? Pues yo creo que habrá que ponerles fecha de caducidad igual que a los yogures. Y si tienen fecha de caducidad, quiere decir que estamos obligados a aprender a lo largo de toda nuestra vida. Pero de toda nuestra vida, no hasta que cumplamos los 65 años y nos jubilemos, porque la vida continúa. Aprender a lo largo de toda la vida es una maravillosa disponibilidad, porque las personas envejecemos biológicamente. Aunque duremos cada vez más tiempo, envejecemos biológicamente, pero podemos estar al día en conocimientos, en vigor intelectual y en actitudes positivas. Me da pena cuando oigo a un grupo de personas de no más de 40 años hablando entre sí y haciendo, utilizando la expresión siguiente. ¿Te acuerdas en nuestros tiempos? ¿Y qué pasa? Ya has dimitido de la vida. Pero tus tiempos son estos y los que vienen. Tus tiempos es hasta que te llegue el momento de irte. Pero todo lo más son tus tiempos. Aprender a disfrutar con la adquisición de conocimiento, igual que se disfruta cuando se conoce un país nuevo, un paisaje, una cultura. Bueno, aprender algo. Aprender algo es ser más. Por tanto, no estudio o no leo o no adquiero conocimientos porque me obligue nada, porque me obliga mi hálito vital. Y así soy mejor persona, pero también soy mejor contribuyente al desarrollo de la sociedad. A mí me parece que estamos ahora mismo con un, eh, una preocupación importante porque... Y aquí ya no sois muchos y no os voy a hacer la pregunta, pero cuando son grupos más pequeños y sí se la hago. ¿Cuántos libros has leído el último año? Y hace poco he tenido dos sesiones seguidas en dos universidades con chicos y chicas de primero que son de la edad de mis nietos. Y los veo tan niños, tan jóvenes y digo, a ver, ¿estáis dispuestos a leer? ¿Leéis? Pero vosotros sabéis que, por rica que sea vuestra experiencia vital, es muy pobre. Tú ponte que has desarrollado una tarea de éxito en cualquier ámbito, me da igual, de mucho éxito, y te reconocen que has tenido éxito. Has tenido una vida pobrísima. Porque yo no he subido nunca a Leverés ni subiré. Porque jamás he vivido en el siglo XIII y me hubiera apetecido vivir. Porque no he vivido en el siglo XXVIII y me gustaría estar en el siglo XVIII o XXVIII tantas cosas que no son posibles y que no alcanzas nunca. Pues mira, la única oportunidad que tenemos de vivir la vida es a través de las vidas de otros. Y eso viene a través de la lectura. La lectura no solamente de libros de Manasheman. La lectura, la lectura, punto. Y de todo se obtiene aprendizajes. Aprendizajes extraordinarios, incluso para ser aplicados en el mundo empresarial. Las empresas tienen necesidad de que su gente progrese, de que cada vez sepan más. Y por tanto, se tiene que transformar en una escuela de formación a lo largo de toda la vida laboral. Y que. En todo este desarrollo, donde se ve que la empresa tiene un papel preponderante, que hay mucho espacio para progresar, que hay una necesidad imperiosa de cambiar, necesitamos también hacer referencia a la necesidad de colaboración entre lo público y lo privado. Para mí ha sido una obsesión dos cosas. En mi vida ha habido dos obsesiones permanentes. La primera, solo no puedo, me tengo que unir con otro. Solo salgo a la calle y hace o mucho frío o mucho calor. La única forma de resolver el problema de conflicto con la meteorología es que alguien me eche una mano. En el mundo empresarial es absolutamente imprescindible encontrar espacios de colaboración. Espacios de colaboración que superan con mucho el ámbito de la colaboración comercial. Y no estoy pensando en la fundación, no creéis que es un mensaje directo, pero también. Pero también. Hay que poner en común todos los ámbitos estratégicos porque no tenemos tanto espacio ni tanto cerebro que tengan especialización en el diseño de las estrategias. Y las estrategias se pueden unificar en empresas no solamente del mismo sector, de cualquier sector. Probablemente porque vengo de la historia que vengo, eh, me convence cada vez más que los elementos que potencian el desarrollo de las empresas está menos en el eje vertical que en el eje horizontal. En el eje vertical tendríamos las relativas a producto, mercado, por tanto comercialización, consorcios de exportación, etcétera, pero en el eje horizontal, si somos conscientes de lo que todos defendemos, es donde está la clave: nivel de crecimiento, gestión directiva, herramientas financieras, creación de imagen, desarrollo internacional, etcétera, etcétera. Todo eso es posible hacerlo a nivel plurisectorial. Todo el tiempo que se pierda en batallas individuales lo vamos a sufrir. Es necesario aprender a cooperar. Y la otra obsesión es, lo público solo no va y lo privado solo no va. Tenemos que sumar esfuerzos. Yo me acuerdo cuando estaba en ámbitos de... De responsabilidad sobre proyectos de cierta entidad, que cuando estaba con los políticos, me acuerdo, el presidente del gobierno de aquel entonces, y sentarnos para hablar en la Moncloa, y de pronto, pues el, el diálogo no era muy fluido, probablemente por culpa de los interlocutores, digo de los, eh, no excluyo a ninguno, hasta que le dije, oye, en vuestro último programa con el cual habéis ganado las elecciones teníais un compromiso teórico, rotundo, con la creación de empleo. Pero vosotros vais a crear empleo. Yo jamás he visto a un ministro o a una consejera o a un consejero creando empleo por las noches y por el día están siempre inaugurando cosas. Entonces, el empleo lo creamos los empresarios. Y si sumamos tus fuerzas y las mías, y fue un planteamiento concreto. A ver. Yo al año que viene te prometo que voy a crear 3.000 empleos. Pero si tú me apoyas en vez de 3.000, creo 6.000. Cambió totalmente el tono de la relación. Es decir, hay que ir a ofertar. Generalmente cuando vamos ante las administraciones vamos a pedir. Primero hay que ir a ofrecer. Y después señalar que si somos capaces de cooperar, el resultado será más favorable. Y además, que lo protagonice el que quiera, ¿qué más da? ¿Qué nos importa quién lo protagonice? Lo importante es que haya progreso, que haya proyección hacia adelante. Y la colaboración pública y privada la ha llevado hasta el máximo de capacidad que tenía a mi alcance. Hemos hecho acuerdos de colaboración en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de la inversión. Hemos, no tenemos instrumentos financieros. ¿Cómo que no? Si en la sociedad sobran recursos financieros. ¿Por qué no los tenemos? Porque no tenemos la creatividad necesaria para generar las herramientas que permitan encauzarlos. Si tú vas a un gobierno, como me tocó a mí, al decirle, oye, este año eh, necesitamos crear un instrumento financiero, pues creo que entonces será del orden de eh, 600 millones de euros, era algo así, 600 millones. De tú y yo ponemos el 50%, 300 y buscamos otros socios que inviertan, solamente que inviertan con otros 300 millones, y ese fue el primer paso, luego se hizo ampliación de capital, etcétera. Si somos capaces de ofertar algo. Claro, pero ¿podemos ofertar algo serio desde realidades tan pequeñas? Es que olvidamos que el tamaño medio de las empresas no es en Cataluña en Euskadi sí, en España también. El tamaño medio de todas las empresas es de 12 trabajadores. Contando todas. Las grandes, las medianas. Con eso me voy a presentar a alguien o no. Voy como... Es que estoy en la federación. ¿Y en la federación qué capacidad de decisión tienes tú? Tú pides ayudas para la federación, pero nada más que ayudas. ¿Pero qué puedes ofertar previamente? Hicimos hasta polos de innovación donde hubo sociedad público-privada con compromiso de recursos de las administraciones y compromiso de recursos privados. Yo les decía a los políticos cuando me tocaba estar con ellos, mira, solamente te pido que me apoyes con el equivalente a lo que te voy a ingresar vía impuestos durante tres años, tú me los aportas, me los adelantas un año y a partir de allí todo es para ti. Y haces las cuentas y sale enormemente favorable. La colaboración público-privada es un elemento que tenemos que aprender a manejar con mayor soltura de lo que lo estamos haciendo. Y como le he dicho al moderador, que una de las primeras características que yo entiendo que tiene que tener un directivo es el rigor, y el rigor tiene que demostrarse en cada actuación, es terminar en el tiempo que te han dado. Y por tanto, concluyo. Los que desempeñamos actividades relacionadas con, el, con las empresas deberíamos ser conscientes de lo que aportamos a la sociedad y propagarlo sin complejos. Pero tenemos que transformar la empresa para hacerla más participativa, no solamente en el ámbito societario, también en el terreno de la gestión. He conocido. No pocos directivos que actúan, incluso en las empresas de economía social, como si fueran los únicos propietarios. Si la empresa tiene que ser, como definía hace un momento, un conjunto de cerebros en evolución, creemos el modelo que lo haga posible. Territorio y empresa se necesitan y los territorios también compiten entre sí y he visto a montones de territorios pegándose por conseguir que una empresa viniese a instalarse en su territorio pero el territorio tiene que tener unos objetivos de atractibilidad y tiene que tenerlos bien definidos y medirlos periódicamente porque como le pasa a las empresas la capacidad competitiva de un territorio se modifica con el transcurso del tiempo y después lloramos cuando una empresa se va no sé dónde. Pero no estamos analizando si no solamente mantenemos, sino si mejoramos nuestras condiciones de atracción. Pues sabéis qué? Que con todo esto, ojalá os sirva un cachito para progresar en vuestro desarrollo personal y profesional. Muchas gracias y mucho éxito. Les gracias. gràcies. Eh, reitero la invitació si alguien quiere fer alguna aportació. Eh, aquí tenim algun micròfon perquè aquí hi ha una... algú que vol fer intervención? intervenció. Hi ha altre que vulgui fer alguna altra pregunta de moment? si per organitzar-nos? Molt bé. Com vulguis. ¿Funciona? Sí. sí. Señor Cancero, muchas gracias por su entusiasmo. Casi me dio ganas de abrir mi propia empresa. <laughs> me, me digo Natalie Parés, trabajaba uh, en el Parlamento Europeo, antes en uh, ONGs, ninguno es perfecto, y, y llegué aquí a Cataluña para precisamente trabajar uh, en el tema de la agricultura ecológica. En este momento estoy leyendo un libro de Naomi Klein, uh, que, que el, el título en inglés es This Change Everything, Eso lo cambia todo. Usted insistió en el tema de adaptación. Yo le quisiera preguntar sobre el tema del cambio climático, que eso es algo que no da alternativa y que a pesar de todas las virtudes que puede tener las empresas, no, va, no nos va a dar muchas alternativas. Sabemos que la agricultura convencional contribuye en un, entre 20 y 30%, esos son los datos de la World Bank, a este cambio climático. Hoy estamos aquí uh, para hablar también de alimentación ecológica. Ecológico es, un te, es, un, es una palabra que no escuché en su presentación sin querer uh, hacer la, 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 la respuesta para usted, pero cree que precisamente es tiempo urgente de cambiar un modelo clásico uh, de, de agricultura convencional para precisamente adaptarnos al, al gran uh, challenge que tenemos con el cambio climático y pasar a una agricultura más uh, ecológica y cuál es... su su compromiso con este tema. Pues lamento ser eh muy poco académico en la contestación porque voy a decir que creo que el proceso de transformación de una agricultura a otra agricultura es muy lento, durará 200 años, 300 años, es mi opinión. Evidentemente absolutamente equivocada, puede ser. Yo creo que los procesos de transformación son muy lentos y además cuidado porque hay mucha gente, mucha más, que muere en el mundo todavía por falta de alimentos que no por problemas medioambientales. Pero ambos son dos problemas. Dos problemas. Yo cuando se analizan las cuestiones a largo plazo y se hacen previsiones catastrofistas, por principio siempre estoy en contra. Y además es que desde que Malthus hizo la primera predicción de que el, la humanidad en la Tierra tenía capacidad para alimentar como máximo a 2000 mil millones de personas han pasado unos pocos años y siempre los profetas del apocalipsis abundan yo no coincido con ellos porque además creo que hay un error en el cálculo el error es que se hace la transpolación de los efectos negativos pero no la evolución tecnológica que se va a dar en paralelo o incluso progresando, que va a corregir algunas de las grandes eh, previsiones catastrofistas que existen. Yo creo que la humanidad no va a ser tan loca como para condenarse a sí misma. Pero voy a insistir en la parte final de la pregunta, y es que yo creo que lo ecológico tiene un espacio importante por delante, que va a crecer mucho, porque no es nada, por tanto va a crecer mucho, y va a alcanzar un porcentaje determinado del consumo. Pero un porcentaje determinado. Si pensamos que alguna vez la sociedad va a consumir solo productos ecológicos, pues todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, por descontado. Pero yo creo que es una predicción poco acertada. Habrá un equilibrio y habrá gente. Y que hay una cosa fundamental. Con información y con formación jamás le dejaremos, le podemos quitar la libertad al ciudadano para que opte cómo quiere vivir y cómo quiere desarrollarse. Gracias. Volve. doncha. Si no hay más intervención, señor Cancelo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.